Teatro, 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 y que viva el teatro este septiembre, porque ya les anunciábamos, no va a ser solamente el Tony Chico, sino que también La Negra Esther y Tres Marías y una Rosa, que se toman el Teatro Nescafé de las Artes. No lo logramos hacer juntas, pero por separado nos sirve igual. Ay, estamos sí. Hoy día con Carol Bloom, actriz e integrante del elenco de Las Tres Marías. Mira el elenco, además, todas maravillosas actrices de nuestro teatro y televisión, y que queremos destacar hoy día a propósito de esta obra de David Benavente, que llega el 28, 29, 30 de septiembre y domingo 1 de octubre, sí, a tomarse el escenario del Teatro Nescafé. Solange Lackington, Mabel Farías, Carol Bloom en el escenario. Bienvenida, Carol. Un gusto tenerte acá. Gracias. Y Daniela Llorente también. Y a Daniela Llorente, me faltó. En el elenco, sí, haciendo la Estercita, pues, a la María Esther. A la María Esther. Oye, bueno, Tres Marías y una Rosa. Lo comentábamos, sí, también con Ángela Vallejo, ¿cierto? Del Tony Chico. Uh-huh. Qué relevante la beta del teatro chileno clásico. ¿Cómo se manifiesta y de qué manera llega también hoy día? ¿Cómo leemos, sí, nuestras identidades cuando vemos estas obras? ¿Qué les pasó a ustedes con las Tres Marías y una Rosa al hacerla, empezar a ensayarla, hacerse cargo? Mira, primero que todo, también hablar un poco de la creación, porque esto, claro, David Benavente llegó como a cerrar un poco esta dramaturgia, pero fueron 3 años de investigación teatral intensa del elenco, que está, claro, en ese momento la Luz Jiménez, la Loreto Valenzuela, la Miriam Palacio. Entonces, las mujeres hicieron esa, claro, investigación. Claro, sí, eso es bonito, igual rescatarlo. Raúl Osorio, que también era parte del taller de investigación teatral, de esa que fueron los encargados de hacer todo esto, él se tomó el rol de director y las actrices de investigar, interpretar y poner en escena. Después llegó David Benavente un poco a cerrar esta dramaturgia, a ordenar un poquito al final. Y claro, y ahora nosotros estamos como agarrando este texto, que también nos hemos dado cuenta que había muchas como censuras. Por ejemplo, nosotros hablamos de, bueno, Tres María y una Rosa se trata de estas 4 pobladoras que sacan adelante a su familia, son el sustento del hogar, los maridos están todos cesantes, porque muchos de ellos eran dirigentes sindicales. Entonces, bueno, y ellas empiezan a través de la Vicaría de la Solidaridad a trabajar como arpilleras. Entonces, claro, la vicaría les entregaba estos materiales y ellas hacían arpilleras y después se las entregaban a la vicaría y ellas las vendían en el extranjero. Entonces, en esa época se censuró el tema, la palabra vicaría, por ejemplo. Entonces, en el texto está escrito como la central, ¿cachai? Le cambiaron los nombres. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando con nos estamos dando cuenta de todas esas cosas. Ah. Y también, claro, mucho de lo que preguntabas, como de uno se siente bien identificado con los temas del machismo, por ejemplo, con esto de la mujer que saca adelante, sí, a la familia, que las cargas mental que lleva una mujer. Ahora, imagínate con todo lo que uno se sigue haciendo cargo de muchas cosas, pero allá era más todavía en esa época y bajo el contexto de pobladora, que de verdad se pasaba mucha hambre, o sea, los niños... O sea, era parar la olla común básicamente. Claro. Por algo también hacían estos trabajos de arpilleros juntas. Claro, se organizaban y se salvaban entre ellas. Ir a recoger los materiales, claro, ir a recoger lanas, pedazos de género, lo que hubiese. Se enseñaban entre ellas, se ayudaban, se salvaban entre ellas. También se organizaban, claro, para darle comida a los niños, los comedores infantiles. Eso también se ve reflejado en las arpilleras. Son puras creaciones, bueno, que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Claro. Entonces, ¿no? Ha sido muy interesante también. Y que ese lugar, y que es lo bonito que relata esta obra también, que es bonito también recordar, es como que todas las cosas, o sea, desde los enojos, los secretos, sí, las penas, los dolores, todo se conversa en esos, sí, en esos espacios, ¿no? Claro, como... porque aparte que nosotros también, claro, nos damos cuenta de esos vínculos que hay entre los personajes. Hay distintas edades, por ejemplo, está la mujer más experimentada, más madura, está la más joven, que es Rosita, la que interpreto yo, que llega y no sabe hacer arpillera, hay muchas cosas que no sabe. Entonces, todas le van enseñando, ella también enseña otras cosas. Y también, al final, se empieza a volver una especie de lugar de contención, de amor, de compañerismo. Ya el objetivo principal es, pucha, tengo que sacar adelante a mi familia, darles de comer, necesito ganar algo de lucas con esto, por eso voy a hacer arpilleras, pero también se empieza a volver como una especie de cunita, como para todas, como el único lugar donde se
pueden conversar tranquila, donde pueden pelear, donde pueden decir lo que quieran, ¿cachai? ¿Qué le dirías tú a la gente que va a ir a ver Las Tres Marías y una Rosa desde el jueves 28 de septiembre hasta el domingo 1 de octubre? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? ¿Cómo nos conecta esta historia con nuestro presente también, Carol? Mira, primero que todo, varias cosas, pero creo que principalmente reconocer la historia de Chile. Que este es un pedacito chiquitito, pero creo que cuenta muy bien nuestra historia, quiénes somos, nuestra idiosincrasia, quiénes son las mujeres chilenas, quiénes somos. Y también uno se siente identificada con las situaciones en general, se producen muchas situaciones muy chistosas, pero claro, como la comedia en sí está nutrida y hecha por temas súper dolorosos y verdaderos y profundos, y esta es una muestra de eso. O sea, no es como, no es que uno vaya a ver una farsa, una comedia, ay, nos vamos a reír, no, o sea, te vas a sentir identificado, y una consecuencia de eso es que puede ser muy gracioso. Claro, hay momentos divertidos porque hay discusiones que para ella, las que están viviendo, los personajes están viviéndolo súper seriamente, o sea, pero claro, puede uno sentirse tan identificado que ya ciertas cosas te dan risa. Porque y todo, uno la vivió, ¿no? Claro. Por eso. Entonces, en general, es una obra donde la gente lo va a pasar muy bien, el público lo va a pasar muy bien y se va a sentir muy identificado y se van a ir también como con muchas reflexiones para la casa. Eso es muy bonito. Bueno, y además, tremendo elenco de... Ya lo decíamos, la Mabel Farías, sí. Solange Lackington, Daniela Llorente y Carol Bloom, que es la Rosita. Las Tres Marías son ellas, ella es la Rosita. Tres Marías y una Rosa, Teatro en el Café de las Artes, entradas a través de Ticketek en la misma boletería también. Carol, gracias por llegar, gracias. Igual, a pesar de todas las vueltas que te tuviste que dar para poder llegar, porque estaba cortada toda la ciudad, así que muchas gracias, que te vaya muy bien. Ay, gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en el teatro. Vamos a ir una breve pausa y ya seguimos con más de Circuito Cultural.